El piloto de una panel repartidora de pan fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos en el sector Guzmán del municipio de Nuevo San Carlos Retaluleu. Así lo han dado a conocer las autoridades de la Policía Nacional Civil. Esta persona viajaba como todos los días a comercializar sus productos cuando fue emboscado. Estuardo Gómez es la víctima mortal, quien recibió alrededor de 3 disparos de proyectil de arma de fuego en el área del cráneo. Este quedó fallecido dentro de dicha panel. El acompañante de esta persona resultó ileso, pero terminó con crisis nerviosa. Esta persona fue la encargada de salir de la panel para poder dar aviso a los vecinos y a las autoridades de la Policía Nacional Civil, quienes han iniciado con un intenso rastreo en todo el sector, con el objetivo de poder dar con el paradero de los responsables de haber cometido este asesinato. Se sabe que eran 2 sujetos los cuales, tras concretar el ataque armado, optaron por darse a la fuga a bordo de una motocicleta con rumbo ignorado. Las autoridades están realizando las investigaciones, pero preliminarmente se habla de que podría tratarse de algún asalto. Reportó desde Retaluleu Mario Tumín.